miles de bolivianos para ayudarnos a formar nuestro propio negocio. Sí, pues, es para ayudar a bolivianos como nosotros, que venimos corriendo desde abajo con ganas de triunfar. Centros de Innovación Tecnológica, una iniciativa de Sobose. ¿Qué ganamos los bolivianos en los últimos 10 años? Ganamos crecimiento y estabilidad económica. La economía boliviana está atravesando por un momento bastante bueno. En los últimos años ha habido un crecimiento impensado. Ganamos respeto y orgullo nacional. Ahora Bolivia es nuestro, el gas es nuestro, ahora tenemos patria. Ganamos nuevas oportunidades. Ahora estamos industrializando, vivimos nuestra propia revolución tecnológica. Ganamos un futuro. Para mis hijos viven bien, somos felices y podemos soñar con el mañana. Trabajando juntos, lo hicimos posible. Con esta década ganada, la historia de Bolivia cambió para siempre. Ahora, sigamos todos asegurando el futuro. Continuamos con Levántate Bolivia. Gracias por estar con nosotros. 7:03 a.m. Continuamos. Retornamos con Levántate Bolivia. Si eres fanático del fútbol nacional, prepárate para vivirlo en HD exclusivamente por Tigo Star. Suscríbete hoy, llama ahora al 800-179-1000. Hay un combo disponible para ti que incluye el costo de instalación. Es momento de HD, es momento de Copa Tigo, es momento de Tigo Star. Es un comentario polígrafo de la prensa, que no hay que creer. Estamos ganas de quedar mal frente al vicepresidente, ¿no? Ya estamos comenzando nuestro desayuno y nos pidió juguito de naranja el vicepresidente. Y tenemos un rico jugo de naranja. ¿Ah? ¿Todos los días jugo de naranja? ¿O mandarina? Siempre. ¿Por el tema de vitamina o por gusto? Simplemente gusto de, o costumbre de comenzar. Por así. Consumir fruta, Martín. La idea es que en la mañana consumir fruta, casi no... No masitas, pero sí mucha fruta. Hoy era una pequeña excepción. Claro, por semejantes bellezas. Miren, miren qué cosas. ¿Y son de qué tal? Son delicatessen estas. ¿No ve? A ver, ¿cuál se antoja, Viz? Este que tiene como chocolatito. Ah, sí. Por favor, adelante. Tenemos los buñuelos. Buñuelos. ¿Cómo se llama este coso? No me acuerdo. Este bolito de masa. Este bolito que fríe las choletas ahí en su perol. No, pero el buñuelo es pues así grande. Mi abuela hacía un buñuelo así gigante. Pero, pues estamos en una, con el vicepresidente. Pero solo les estoy contando. Quedar bien. ¿Cómo se dice? Cosa grande, buñuelo. Esto ya no. Pero es que esto es más delicado. Son buñuelitos. Que está rico. No se antoja uno con miel. Y hay empanadas también, buñuelos. Yauchitas. De todo. Yaucha. Pan, marraqueta. Sí, eso es yaucha. Cuerno, todo. Ah, no, es un desayuno consistente. ¿Para qué? Por favor, venga siempre. Ay, ya le decía, vida. Usted nos da una marraqueta dura. Es una cosa impresionante. No, mire cómo se queja. Por lo menos hay pan, digamos. Siempre no hay pan, ¿de qué tal? Eso es mentira, Estoy exagerando, de verdad. Son comentarios de la prensa mentirosa en algunos momentos. ¿Consume coca en la mañana? No. ¿No? ¿Cuándo consume coca? Después de algún almuerzo. Después, ¿en mate? Bajativo, algo en así. Mate. En mate. En mate, sí. ¿Piche? Cuando nos invitan los compañeros en los actos y cuando tengo que manejar. Ah, cuando manejo. Cuando tengo manejo. Me gusta manejar mucho y no confío en el chofer, en las carreteras. Ah, sí. Yo me pongo al volante y consumo mi coquita y lucidez total. Sí, dice que sí. Es muy bueno. Para los choferes sí, consume no, muchísimo, claro, sí, ¿no? Sí. No, es que tienes te hipnotiza la carretera, sobre todo en el altiplano, ¿no? Es como son carreteras muy rectas. Sí. Una pichadita, ¡pac! Sí, un par de veces yo casi me duermo en la carretera. ¿Ah, sí? Ya, de vicepresidente. No puedo creer que usted maneje. Sí. No, de vice. Sí, sí. No aproveche ese tiempito para descansar. Es que descanso también manejando, me relaja mucho. Ah, mami, no. Ah, le gusta. Sí, me sí. Fascina, man. Me gusta. Cuando son las carreteras. ¿Dónde fue y dónde estaba por dormirse? Cuando regresaba, era muy noche, regresaba de el Villar. Había que regresar el Villar, Sucre, Potosí, Oruro, La Paz. Upa. Y en la ruta entre. Llegando a Oruro por Chayapata, en las curvitas. Ay, yo dije, no.
preparé. Venga el pumpa. Venga la coquita y luego tomé mi café, ¿no? Por general no tomo café porque no me permite dormir. ¿Ah, sí? Y por esa noche tomé café. Tomé café. ¿Para qué esencia? Poco más, ¿no? Sí. Bueno, anoche tampoco ha debido tomar café, porque a las 4 de la mañana gabinete, 7 de la mañana en Santa Cruz, había estado en el acto protocolar. Qué agendita, ¿no? La familia de los ministros me debe estar odiando, para decirlo diplomáticamente. ¿Y cómo es, pues, una reunión a las 4 de la mañana? Porque ¿a qué hora uno se alista? ¿O del despacho nomás ya se pasa a la Plaza Murillo? No, fue algo excepcional, Juan Carlos. No es algo común a las 4. Lo que pasa es que había que estar a las 7 en punto en Santa Cruz para los actos. Claro. La ceremonia religiosa. Una hora de viaje es las 6. ¿Cómo hace usted? De 5 a 6 no avanza el gabinete. Entonces, de 4 a 6. Porque en la tarde tampoco podíamos estar. Y el día de hoy el presidente Evo ya está en Santa Cruz y no va a regresar todo el día. Entonces, o era a las 4 o ya no había gabinete. Entonces dijimos, pidiendo disculpas, por supuesto, a la familia, que hagamos gabinete a las 4. Acabamos a las 6 menos 10, viajamos a las 6, llegamos a las 7 y desde las 7 hasta las 9 de la noche en actividades en Santa Cruz. ¿Alguno de los ministros alguna vez se ha quejado? Pero sí. Así, queja, sí, ¿saben qué? Ya no puedo venir a esta hora. Sí, de manera, con un poco de broma, ajá, ¿no? Se quejan y ante todo se nota a veces en las enfermedades, ¿no? Se nos enferman, entonces uno dice, bueno, pararemos un poco. ¿Hay licencia para los que están enfermos? No hay licencia ni hay vacaciones. Son 8 años, Priscila, de vicepresidencia, que no tengo vacaciones. Tampoco tuve luna de miel. ¿Luna de miel? Cierto. Eso debe ser reclamado sobre todo por la señora. Sí, me dice, ya te estás pasando, me ha dicho. Vicepresidente, hoy definitivamente para los periodistas es una jornada muy...